falten 4 minuts perquè comenci el partit de tornada de la primera eliminatòria de la Recopa entre el Barcelona i el Metz. I nosaltres, Amador, el porter que avui, en partit oficial aquesta temporada, debuta sota els pals de la porteria barcelonista. En principi, Amador, sembla ser que el partit no té gaire problemes. Bueno, en principio, pero en el fútbol sabes que no se puede decir nada y además esto, cuando me va la Copa de Francia, creo que pueden crear problemas a cualquiera. Amb nosaltres també està un altre jugador, Víctor, l'home que ha marcat l'últim gol aquí a l'estadi davant de l'Espanyol. Víctor, no se puede decir nunca que un partido sea fácil, ¿verdad? Bueno, tal como está el fútbol hoy en día, no, porque hay mucha igualdad. Entonces vamos a intentar ganar, jugar bien si es posible, y no dar ninguna facilidad al Metz que vendrá pues, a luchar mucho a ver si podemos hacer algo, pero vamos, vamos a distraer. Es verdad, vosotros habéis dicho que al menos aquí en el estadio tenéis ganas ya de ofrecer un buen partido al público y si puede ser una goleada, ¿por qué no? Bueno, lo importante es ganar el partido y jugar bien, desde luego, pero no sé, quizá ya pensamos un poco en el domingo y desde luego que lo importante es trazarnos una digamos una línea en este encuentro para próximos encuentros. Gracias, Víctor.
El resultat de Metz 2, Barcelona 1. Sàpia, és a l'estranger del Metz, un argentí. Poca gente se esperaba esta reacción del Metz. Yo pienso que el Metz reaccionó bien. Reaccionó como debía porque es un buen equipo. Lo hemos demostrado en el campeonato de Francia, lo hemos demostrado en la Copa. Y bueno, pienso que lo de Barcelona allá fue un accidente, verdaderamente. Porque, bueno, marcamos 4 goles de la manera que fueron 4 regalos. De momento el Metz está ganando por 1-2 al Barcelona en su propio campo, pero todavía quedan 45 minutos. ¿Qué puede pasar? Puede pasar de todo. Tenemos la esperanza de ganar 4-1 como perder este pase 7-2. No sé. Muchas gracias. De nada.
resultat de Barcelona 1-4. Nadie se podía pensar esto al principio del partido. Sí, estamos mucho contentos. Hace 10 días que juega muy bien a la pelota el fútbol cardenés. Y esta noche estamos mucho contentos. Bien, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Porque el Barcelona en Metz ganó 2-4. Aquí el Metz ha ganado 1-4. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Cómo ha visto hoy usted a Barcelona? Pues, esta noche el Barcelona no estaba bueno. Pero pues, yo pienso que no estaba bueno porque el fútbol que tenemos esta noche está bueno. Hace 15 días el Barcelona ha ganado 4-2 porque hemos hecho muchos regalos a Barcelona. Gracias y felicidades. Muchas gracias.